앉아. 나왜 이렇게 귀찮아지니까아왜 이렇게 게으를까 나는 아무것도 하고 싶지 않아. 아리랑? 심, 심심해서 계속 심심해서. <목소리> Y Jungkook borra su cuenta personal de Instagram y tranquiliza a los fans con una explicación. El 28 de febrero, los fans se sorprendieron al descubrir que la cuenta personal de Instagram de Jungkook, que tenía más de 50 millones de seguidores, se había borrado de repente. Poco después de que esto pasara, Jungkook tranquilizó a sus fans a través de Weavers, escribiendo, he borrado mi cuenta de Instagram, no fue pirateada, Simplemente la borré porque no la estaba usando mucho, así que no se preocupen. En sus otras publicaciones mencionó que seguirá comunicándose con los fans usando Weaver's Live en su lugar. Y escribió, también borré inmediatamente la aplicación Instagram y no creo que vaya a usarlo a partir de ahora. Solo quería avisarles por adelantado. Jungkook lanzó por primera vez su cuenta personal de Instagram el 6 de diciembre del 2021. Junto con los otros seis miembros de BTS. Y Rocky deja Astro y el sello Fantagio. Parece que muchos están dejando sus agencias. La noticia llega después de los rumores de que Rocky detuvo sus actividades de entrenamiento en noviembre pasado. Así como la confirmación de que Jinjin, Changwo, Mubin y Sana habían renovado sus contratos con Fantagio. El 28 de febrero, Rocky compartió la siguiente carta con los fanáticos anunciando su retiro del grupo. Hola, soy Rocky. Saludo a los fans por primera vez en mucho tiempo. En primer lugar, quiero disculparme por no poder traer buenas noticias, pero pensé que era correcto dejar que ahora sea el primero en escuchar esto. Noticias, así que estoy escribiendo una carta aquí. Dejaré Fantagio con quien he estado durante 14 años y terminaré mis actividades con Astro. El tiempo de promoción como Rocky de Astro fue muy valioso para mí. Mis miembros que han estado conmigo durante esos tiempos y especialmente Aroas, mis mayores fortalezas. Les agradezco a todos sinceramente. Gracias a su desbordante amor y aliento pude crecer y aprender mucho. No importa dónde esté, no olvidaré los recuerdos que hice con todos los miembros y Aroha y cuídalos con cuidado. Aroja, gracias por todo hasta ahora. Estén atentos para recibir actualizaciones sobre Rocky y Astro. Y BTS se convierte en la primera persona en el mundo en tener más de 10 millones de me gusta en todas sus publicaciones de Instagram. Esperemos que no lo borre como Jungkook. Desde el 1 de marzo, Taehyung tiene un total de 77 publicaciones en su cuenta personal de Instagram. Arroba THB, incluidas fotos y videos. Todas sus publicaciones han superado los 10 millones de me gusta lo que lo convierte en la primera persona en el mundo en hacerlo. El récord de B es aún más sorprendente si se tiene en cuenta la cantidad de celebridades de todo el mundo activas en Instagram y la cantidad de estrellas importantes que tienen cientos de millones de seguidores. Su impresionante historial ha llegado a la televisión nacional en Corea del Sur, incluido NBC News, y ha sido cubierto por publicaciones destacadas como W. Korea. Aparte de este logro, B tiene una serie de récords con una racha invicta que le ha valido el título de Rey de Instagram. Hasta la fecha, tiene la publicación con más me gusta de un acto asiático con más de 20 millones de me gusta en su publicación de Jon Tan. También deberían agregar una categoría para. El perrito con más likes. Los dos récords mundiales Guinness de Tehune, pues logró por la ganancia más rápida de seguidores, siguen sin ser superados. El Instagram de B es un mix de sus trabajos, lanzamientos y detrás de cámaras, entre muchas otras cosas. Recordemos que es el que más rápido logró el millón de seguidores en un solo día. También recordemos que es el integrante de BTS, si no me equivoco, con más seguidores. De Instagram De los integrantes Su impacto ha resonado por todo Instagram ¿Tú qué opinas de su cuenta de Instagram? Y Jungkook le pide a las ARMY Que lo laven Jungkook nos invitó a algunas presentaciones En vivo Y mandaron solicitudes de canciones Jimin y J-Hope incluso hicieron Breves apariciones En la sección de los comentarios También mostró su personalidad divertida Y caótica en un momento, Junku confesó que no quería entre comillas lavarse, es decir, ducharse o bañarse, aunque relajante puede sentirse como una tarea cuando estás ocupado. Inesperadamente, él preguntó si alguien quería ayudarlo a entre comillas lavarlo. ¿Realmente no quiero lavarme? ¿Alguien quiere lavarme? Preguntó Junku. Por supuesto, no hubo escasez de voluntarios. Casi todos los ARMY aceptaron felizmente la oferta por esto. Incluso horas después de que terminó la transmisión, entre comillas, soy voluntario como tributo, una frase icónica de la franquicia de los Juegos del Hambre fue tendencia en Twitter en referencia a la pregunta de Jungkook. A pesar de la respuesta positiva masiva a la propuesta de Jungkook, Terminó la transmisión en vivo, después de que llegó un miembro del personal. Entonces no había tiempo para que Army tuviera la mente allí. Y los fans de SM envían un camión de protesta frente a Hype. El 28 de febrero, un medio de comunicación subió varias fotos de camiones de protesta frente a Hype. A través de las redes sociales han revelado más información. Según el medio de comunicación, el camión fue enviado... En referencia a la protesta de Hype y la reciente adquisición de las acciones de Listen Estos fueron algunos de los comentarios. Bueno, esto ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerda suscribirte dándole click aquí. Y también te recomiendo ver este video que sé que no has visto en mi segundo canal haciendo clic aquí. Así que esto fue todo por este video. Recuerda darle like y si llegamos a 500 likes, publico otro video como este. Y nos vemos en el próximo video. ¡Añón! 아뇨